A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo general alcanzará la línea del bienestar personal, permitiendo a los trabajadores satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en zonas urbanas y rurales, anunció la Confederación Patronal de la República Mexicana. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, calificó como un logro histórico el estirón al salario mínimo, que a partir del 1 de enero será de 102 pesos con 68 centavos diarios para casi todo el país, como parte del programa en acuerdo con el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Se acordó la creación de una zona económica salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte y algunos colindantes a estos, en los que el salario mínimo ascenderá a 176 pesos con 72 centavos.